Que me vayan diciendo qué fue lo último que vimos el día de ayer. Estén en qué, en cuál nos quedamos. Hicimos esto de la desviación media. Sí. Ok. Hicimos la desviación media con tabla. No, maestra. ¿No? Ok, entonces voy a proceder a borrar estos resultados. Voy a ver si se borra así. Entonces, si se borra así. Aquí, así. Ok, vimos que cuando teníamos la desviación media para datos, para una colección de datos, como que fue así de que mucho procedimiento, pero ahorita vamos a ver con otra colección de datos, porque no es la misma, vamos a obtener por medio de la tabla estadística, pues, la desviación media. ¿Okay? Entonces, primero que nada, cada vez que yo les pida desviación media, van a tener que realizar esta tabla con estos datos porque son los que nos van a ayudar después a sustituir en la fórmula y así poder tenerla. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí las calificaciones, las frecuencias. Y las frecuencias se las puedo dar. Se las puedo dar en colección de datos para que ustedes cuenten. O sea, hay variedad. Y la primera columna que yo voy a tener, pues, dice XF. Quiere decir que voy a multiplicar mi X, que son mis calificaciones, por la frecuencia en cada una de las categorías. O sea, que tengo 5 por 2, 10. 6 por 5, 30. 7 por 9, 63. 8 por 12. A ver. 96. 9 por 7, otra vez, 63. Y, por último, 10 por 5, 50. ¿Ok? Y voy a estar sumando aquí abajo, primero que nada, la frecuencia. ¿Cuántos son los datos que tengo? O sea, de 2 más 5 más 9 más 12 más 7 más 5 y me da 40. Y esa es mi sumatoria de las Fs. Y si se fijan, está aquí en la parte de abajo de nuestra fórmula. Ahora, tengo que hallar primero que nada mi, mi promedio, que es esta X barra, porque está involucrada en las demás operaciones que voy a hacer en mi tabla. ¿Ok? Entonces, ¿qué era? Vamos a ver qué nos pide la fórmula de X barra, que es el promedio. Y podemos ver que nos pide la sumatoria de las XF. Así que vamos a sumar toda esta columna de las XF. 10, 30, 63, 96, 63, 50. Me da 312. Ya con esto ya puedo obtener mi X barra, que va a ser 312, porque lo dice la fórmula, vean, dividido entre el total de mis frecuencias, que fue 40. Y esto me va a dar igual a 7.8. Ese es mi promedio. Recuerden que el promedio ya lo habíamos obtenido anteriormente con una tabla estadística. Ahora, ¿qué sigue? Sí, recuerden que esto que está aquí, que es el valor absoluto,
independientemente de cuánto me esté dando la resta, yo voy a poner el número en positivo, ¿ok? Va a haber en que me dé negativo, pero yo lo voy a poner positivo. Lo voy a poner directo para ahorrarnos columnas, ¿ok? Por ejemplo, dice X, ¿quién es X? Son mis datos, mis calificaciones, y a cada una de estas les voy a ir restando el 7.8. Entonces, empiezo. 5 menos 7.8 me da un número negativo, pero como tengo el valor absoluto, lo voy a poner en positivo. Y así voy a ir con cada una. 6 menos 7.8 también me da negativo. ¿Perdón? O sea, ¿siempre vamos a tener que ponerlo positivo? Sí, siempre van a tener que ponerlo positivo. 7 menos 7.8.8. 8 menos 7.8.2. 9 menos 7.8.1.2 y 10 menos 7.8.2.2. ¿Ok? Ya tengo esta parte del valor absoluto del dato menos el promedio. Ahora, ¿qué sigue? Fíjense bien en esto. Y dice F multiplicado por esto, por esta columna que tuve anteriormente. Aquí está mi F y la voy a multiplicar por esta última columna que tengo. Entonces va a ser 2 por 2.8, 5.6, 5 por 1.8, 9, 9 por 0.8. 7.2, 12 por 0.2, 2.4, 7 por 1.2, 8.4 y 5 por 2.2 me da 11. Y aquí ya voy a tener, sumando esta última columna que ya tengo, ya voy a tener la parte de arriba de mi fórmula. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar y vamos a ver cuánto nos va a dar. 5.6, 9, 7.2, 2.4, 8.4 y 11. Y me da 43.6, no fallé, ahorita vuelvo a checar. 5.6, 9, 7.2, 2.4, 8.4, 11. 43.6. Entonces, como pueden ver, esto ya se coció, ya está listo. Seguimos la receta. Y podemos ver que, ¿quién va a ir arriba? Sumatoria de F por todo esto, que está aquí abajo, que es 43.6. Entre la sumatoria de las Fs, que está aquí abajo, que es 40. Cuando yo haga esta división, pues ya me va a dar lo que es la desviación media. Y es 1.09. Listo. ¿Ok? Aquí, obviamente, el proceso es más organizado que cuando tengo una colección de datos. ¿Ok? Copien. Si tienen alguna duda, ahorita hacemos otro ejemplo para que nos los vayamos familiarizando. Tercero y vamos a ver.
Hoy es 24. Okay. Dice que somos 21, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué tal? ¿Se entendió más o menos? Otro ejemplo para reforzar. Ustedes me dicen, si no, pasamos a lo siguiente. Otro ejemplo, maestra. Okay. Uno más. Aquí lo tenía preparado, pero si no querían, pasaba a lo siguiente. Ok. Tenemos ahí las frecuencias, sí, los datos y las frecuencias. Vamos a empezar sumando las frecuencias ahora. Entonces, sumamos F y vamos a ver cuánto nos da. Quince y doce, veintisiete y tres, treinta, treinta y cinco. A ver. Entonces, aquí tenemos un 35. Y ahora vamos a proseguir con XF, que es multiplicar estos dos. O sea, 10 por 15, 150, 11 por 12,
132, 12 por 3, 36, y 13 por 5, 65. Listo la XF. Ahora ya esta columna me involucra a mi media. Mi media aritmética, mi promedio X barra. Entonces vamos a volver a poner aquí para que sepamos cómo hacer. Ok, nos pide que hagamos la sumatoria de las X por F, o sea, aquí. Entonces vamos a hacerla para ya tener la X barra. X por F, vamos a ver cuánto nos va a dar, y es sumar, pues es esa columna que dice X por F, 150, 132, 36, 65, y nos da 383. Aquí está. Quiere decir que ya puedo sacar X barra, ya puedo sacar el promedio es igual a 383 entre 35, que son mis datos, y el promedio me da 10.9. Vamos a dejarlo con un decimal para no hacer tanta cuenta. Y ya tengo entonces mi promedio. Ahora ya puedo ir haciendo la resta entre cada dato y mi promedio. ¿Ok? Y recuerden, todo en positivo. O sea, va a ser 10 menos 10.9.9. Siguiente. 11 menos 10.9.1. 12 menos 0.9, menos 10.9. 1.1. Y 13 menos 10.9, 2.1. Y listo, ya tenemos el valor absoluto de la diferencia entre el dato y el promedio. Roberto. Maestra, ese que estamos haciendo ahorita salió en las operaciones que está aquí abajo, ¿no? Del 383 entre 35. Sí. Sí, porque me perdí, como falló mi internet ahí. No vi cómo lo sacó. Sí, ahora estamos haciendo cada dato que está aquí menos X barra, que es aquí mi 10.9. Ok, ahora que sigue, multiplicarle a esta columna mi frecuencia, obviamente, de cada categoría. O sea, 15 por 0.9 y lo vamos a ir poniendo. 15 por 0.9 me da 13.5, luego 12 por 0.1 me da 1.2, luego tengo 3 por 1.1, 3.3, y por último 5 por 2.1, 10.5. ¿Qué me dice mi fórmula? Que yo necesito la sumatoria de esto. Esto significa sumatoria y estos datos ya los tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar toda esa columna para ya sustituir en mi fórmula. A ver, es F. Valor absoluto
de X menos X barra. Ok, entonces ahora lo que va a hacer es sumar todo esto ya para que ya tenga la parte aquí de arriba de mi fórmula. Ok, entonces nos toca sumar el 13.5, el 12, el 3.3, el 10.5 y me da 39.3. Ahora sí, me fijo en mi fórmula y ya sin problemas, yo ya tengo todo listo para sustituir. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a poner en la parte de arriba? 39.3. 39.3, muy bien. Dividido entre 35. Sumatoria de las Fs. Aquí está, sumatoria de las Fs. Entonces, nada más es hacer esta cuentita de 39.3 entre 35 y me da 1.12. Y listo. Mi desviación media me dio 1.12. Ok, aquí pueden darse cuenta, sigue siendo más organizado que tener que estar representando. Ok, copien este segundo ejemplo. Maestra, el 39.3, ¿de dónde lo sacó? De la sumatoria de esta columna. Es que a mí me dio 28.5. Vamos a ver. 13.5, 1.2, 3.3, 10.5. Y es verdad, gracias. Por eso deben de seguir conmigo como su compañera para que, lo voy a volver a hacer, ¿por qué envió eso? ¿Qué habré puesto? 13.5, 1.2, 3.3, 10.5, 28.5. Quiere decir que aquí va 28.5 entre 35 me da 0.81. 0.81 y esa es mi desviación media. Ahora sí. Copien mientras, ahora sí. Maestra, a mí me dio 8.14. ¿8.14? ¿Qué te dio 8.14? Lo que acaba de hacer usted. 28.5 entre 35. ¿28.5 estás poniendo? Sí, puse mal, perdón. Habrás puesto 285. Puse 3.5. Ah, con razón. No.
Profe, yo dividí 150 entre 10.9 y me dio, espere. 150. Me dio 13.7 y ahí sale diferente. ¿Por qué será, profe? A ver, ¿de dónde, a ver, de qué parte me estás diciendo? ¿Este 150? Sí, profe. Ok, este 150 proviene de 10 por 15, 150. Pero... Sí, pero yo lo dividí entre 10.9 y me salió 13.7 y ella lo tiene como 13.5. No se divide. Este punto 9 salió de, aquí lo dice, de la resta de mi dato X menos mi promedio, que es 10.9. O sea, 10... No, profe, la última fila del cuadro. A mí me salió 13.7 y a usted 13.5. Porque dividí 150 entre 10.9 y me salió 13.7. O sea, acá dices, ¿no? Ah, a ver. Así es. Es la frecuencia de 15... por punto 9. 13.5. Esta que está aquí se obtiene multiplicando F por esta columna. Ah, sí, perdón, profe, ya lo confirmé. Sí, profe, perdón, gracias. De nada. Maestra, ¿qué pasa? ¿Cómo había sacado la X menos X? Creo que es la cuarta columna. Ok, esta X es esta X que está acá, y esta X barra es la que obtuvimos con el promedio. Entonces nada más es restar 10 menos 10.9, me da esto. Y aquí es donde les digo que siempre tiene que ser positivo. Voy con el siguiente. 11 menos 10.9, 1. 12 menos 10.9, 1.1. 13 menos 10.9, 2.1. Sí, aquí arribita lo dice, es la X, que la X siempre va a ser la primera columna, menos el promedio, que aquí abajo ya lo tenía.
Ah, ya. Ok, gracias, maestro. De nada. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36. Perfecto. Ok, ahora vamos a ver otros conceptos. Esto fue la desviación media, DM, lo vamos a abreviar. Ya vimos para una colección de datos, ya vimos para una tabla estadística. Ustedes juzguen cuál es más fácil, cuál es más difícil, cuál les conviene. Obviamente, si tenemos 50 datos, lo que conviene, pues, es hacer una tabla de frecuencias y ahí, pues, hacer todo el procedimiento. Vamos con la siguiente, que es la varianza. Lo mismo. Para la varianza hay su showcito ahí con colección de datos y también hay más ordenado en una tabla estadística. ¿Ok? Entonces, dice, medida que representa el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética del conjunto. ¿Ok? Cuando ya hagamos ejemplos reales, como ya vimos, promedios, peso y todo eso, vamos a darle un significado a esos datos que tenemos. Ahorita puramente estamos trabajando con el cálculo de fórmulas para que ya luego le podamos dar una interpretación. A ver, solo de ver. Acá no hay valor absoluto por lo que veo. Y aquí se representa la desviación media, le pusimos DM. Aquí es una letra que, si no me equivoco, se llama, a ver, ¿qué letra griega es esa? Se llama delta. Es la O, pero Omicron, creo que es Omicron. Ustedes ya vieron un griego, ¿qué letra es? Es Omicron. Sí, maestra. Ok. Entonces, es un Omicron al cuadrado. Y vamos a ver otra vez cómo es este merquetengue. Vamos a copiar esto porque si no, no nos va a dar aquí. Se copió todo, tabla estadística. X menos X alfa. Y me faltó esto. Ok. Vamos a borrar entonces todo esto. No, no se pasa. A ver, ¿cómo se saca la varianza? Datos. En una colección de datos. Voy a copiar la fórmula. Para colección de datos, aquí está. Sí, porque es la que me va a estar ayudando para saber qué tanto tengo que hacer. O sea, no. Fíjense, es una raíz cuadrada, obviamente la vamos a hacer al final. De la sumatoria, otra vez aquí nuestra barra, X barra, o sea que tenemos que hacer primero que nada el promedio. Vamos a empezar entonces con el promedio. A ver, X barra. Aunque sea que terminemos este. Es igual a sumar todo, si no me equivoco, agarré los mismos valores que el anterior. Y dividirlo entre el total, aquí ya lo voy a poner directo. 5, 4, 2, 1, 7, 5 y 6. Me da 30 entre 7, 4.28. Ya tengo mi X barra que me va a estar sirviendo. Dice que ahora voy a sumar. Digo, voy a restar cada uno otra vez con el promedio y además lo voy a elevar al cuadrado.
Y, o sea, me va a quedar lo siguiente. Por ejemplo, lo voy a poner tal cual. Es 5 menos 4.28. Ahorita nos vamos a ahorrar un pasito. Y todo esto se va al cuadrado. Ok, entonces eso es ahora lo que tenemos que hacer por cada uno de nuestros datos. Entonces ahora va a ser más. Creo que puedo hacer esto para no tardarme tanto e ir cambiando. Primero era 5, ahora es 4, más ahora es 2, va el 1. Va el 7. Va el 5. Ah, miren, otro 5 lo dejo así. Y por último va el 6. Y lo tenemos el 6. Ok, estos cálculos entre n, que cuánto vale mi n, son mi número de datos, que otra vez son 7. Estos cálculos vamos a hacerlos directo en la calculadora y los vamos a elevar al cuadrado. Ok, entonces, obviamente, voy a checar, hay algunas calculadoras que por más que estés elevando un número al negativo al cuadrado, no lo respeta. A ver, voy a ver si esta me la respeta. Menos 2, por ejemplo, al cuadrado. ¡Uy! No me lo respeta. Si lo pongo entre paréntesis. Sí. Ok. Entonces, tienen que saber que aunque, por ejemplo, en el primero, a ver, para empezar, ahorita les voy diciendo. Porque si a veces no se dejen llevar con la calculadora, que la calculadora nos puede dar signos erróneos. Y vamos a empezar. Y por ejemplo, 5 menos 4.28, 5 menos 4.28 me da positivo. Lo elevo al cuadrado. Y no tienen que hacer nada, nada más le ponen, por ejemplo, a lo que ya tiene, le ponen el cuadrado, vamos a ver si así ya da, y me da 0.51, vamos a tomar dos decimales, 0.51. Voy a ver si me da lo mismo. Ok, no tienen que volver a escribir todo, le ponen al cuadrado directamente y les asoma. Ok, 0.20. No, a ver, ¿cuánto les está dando la primera? Creo que no me dio lo mismo. 5 menos 4.28. Cuando yo le pongo al cuadrado, 0.51.
¿Ok? Ya lo elevé al cuadrado. Siguiente. 4 menos 4.28 me da 0.28 al cuadrado. 0.07. ¿Ok? No se les vaya a olvidar elevar al cuadrado. Voy con el otro. 2 menos 4.28. 2.28 al cuadrado. 5.19. Más. ¿Cuál iba? 1, 2, 3. 1 menos 4.28 me da 3.28 al cuadrado. Me da 10.75 más, voy con 7 menos 4.28 al cuadrado, me da 7.39, dos decimales, recuerden, más, el 5 ya lo había hecho, me da 0.51. Y por último tengo el 6 menos 4.28 al cuadrado, 2.95. Todo esto entre 7. Entonces, ¿qué sigue? Pues sumar todos estos números y ver cuánto nos da. Tenemos .51 más .07 más 5.19 más 10.75 más 7.39 más 0.51 más 2.95 y me está dando 27.37 entre mis 7 datos me da 3.91. Ok, lo que ya hice es lo que está dentro de la raíz. Ok, entonces de último, pues es obviamente para seguir la fórmula, tengo que poner aquí, tengo que obtener la raíz de lo que ya tengo. Ok, vamos a borrar esto porque ya no lo vamos a poner, ya lo vamos a poner directo. Quiere decir que la varianza es igual a la raíz cuadrada de 3.91, que me da 1.97. Y listo, esa es mi, mi varianza. A ver, 3.91, voy a checar algo acá. Es el número de datos que tengo. Ya me perdí. Varianza. ¿Qué hicimos?
O. Lo que determinamos es desviación estándar y me acabo de dar cuenta. Fíjense, esta fórmula que agarré es la de Omicron, pero Omicron normal, que es de la desviación estándar. ¿Okay? Entonces, la que hicimos ahorita es la desviación estándar y pues nos va a quedar pendiente. Me lo tienen que recordar, si no, no me voy a acordar que la desviación estándar fue la que hicimos porque no agarré la correcta de la varianza. Maestra, la próxima clase lo puede explicar de nuevo porque la verdad es que me revuelvo así. Claro que sí. Gracias. Sumatoria al cuadrado entre n. Sumatoria. Ok, nada más no era sacarle la raíz cuadrada. Mañana, la próxima clase van a ver el chistecito de esto. No siempre tienen que hacer algo, ok. Lo voy a guardar de todas maneras. Pero ya tenemos un concepto de cómo interpretar las fórmulas. Ok, ahorita lo que voy a hacer, como ya terminó la clase, voy a subirle su ADA número 3, que pertenece a la colección de datos. Ustedes tienen que armar toda la tabla estadística y contestar algunas preguntas. Entonces, es ADA 3. Como es de Classroom, no olviden poner presente. El que no lo escriba, no le voy a contar la mitad de su ADA. Entonces, estén pendientes. ADA 3. Ya se la saben, tienen que, es lo que ya hicieron como actividad de participación, pero tiene preguntitas, entiendan bien las preguntitas. Fecha de entrega, mañana obviamente antes de que acabe nuestra hora Classroom, mañana 25 de febrero hasta las 12:50. Okay, ya está todo, ya saben, pueden trabajar en Binas y todo lo demás. Ok, entonces, si ya no tiene ninguna duda, nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos, maestra, gracias. Bueno, de nada.